Buenas tardes, les damos la bienvenida a Con Todo y Pensini. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Bueno, ya la mitad de la semana es miércoles y con muchas noticias para ustedes. Bueno, estamos viendo las imágenes de hace seis años cuando comenzamos aquí en Con Todo y Pensini. Todo el mundo ya me dice que estoy menos acartonado. Gracias a Dios voy superando eso. Y bueno, hemos pasado muchísimas cosas desde allá hasta acá. Es un programa especial que tenemos hoy para ustedes. Tengo el mejor invitado que puedo tener que, bueno, el Vladimir a la una, ¿qué, qué les parece? Pero hoy vamos a Muchas hacer con, con todo y Vladimir, hashtag con todo y Vladimir. Sí. Vladimir, bienvenido al programa, un programa aniversario que nos llena de orgullo, tener seis años aquí en el canal, en Globovisión. Sí, señor, y ese muchacho tiene seis años caminando, ¿no? <laughs> sí. Yendo a la escuela, qué bueno. Sí, no. ya, ya Te va felicito, por, de verdad ya, ya que ya sí. Ya va por quinto sexto grado. Tú me llevas un poquito más, porque yo este año, si Dios quiere, la Virgen, Vamos a cumplir cuatro años acá en Blay, mira la una. Sí, y esa era la, la primera pregunta que te quería hacer. Es una, una responsabilidad estar frente a una cámara, frente a los micrófonos también a través de la radio. Y lo que quería saber es que cómo te sentías tú cuando de, de repente pasan cosas que supuestamente no se pueden decir, cómo manejas tú la parte de Conatel, alguna vez te has sentido incómodo con algunas noticias que se tienen que dar, no se dan. Eh, tú no te haces autocensura. Eso me consta, pero hay cosas que de repente uno no puede decir. ¿Cómo maneja toda esa Mira, libertad de expresión? Gracias a Dios, el ser humano tiene la facultad, primero, felicitarte, vale, de verdad que sí, porque es un mérito muchas, grandísimo muchas que gracias. tú estés cumpliendo seis años en un programa de televisión que además muy bueno, compites conmigo en la radio, yo te veo. Ah, bueno. Pero te quiero felicitar. Yo te veo todos los mediodías. Ah, sí. Si no preguntas a tu productora, ah, Astri, sí. que yo le escribo, estoy pendiente <laughs> sí, del programa. Así es. Es. Así Soy parte de equipo. Que, bueno, yo heredé de Pedro, bueno, la mitad de su padre, ¿no? Sí. O al revés, le tu padre la mitad contigo. Sí, señor, que trabajamos juntos. Bueno, bueno, volviendo a lo que me preguntaba. Mira, gracias a Dios, el ser humano tiene la facultad de hacer pausas entre el cerebro y la lengua. A veces, algunas personas no hacen esa pausa. Y por eso, quizás, dicen cosas que no deben decir. Todo se puede decir. O como dice el refrán, con modo, todo se puede. Uno debe tratar de decir todo lo que quiere decir. Hay maneras de decirlo. A veces hay más libertad en un momento para decirla que en otro momento. A veces no se puede decir, pero habrá el momento de decirlo y habrá las vías de decirlo y los caminos por los cuales tú lo puedes decir. Eso ocurre en medio pues, de la realidad tan compleja que vivimos los venezolanos, en medio, bueno, fíjate tú, el canal tiene eh, ya dos años con la concesión vencida. Casualmente en la emisora de radio donde yo estoy también ocurre lo mismo. Es decir, hay un marco jurídico que de alguna manera te pone límite y sabemos que eso está, está así. Además de eso está la ley de responsabilidad social en radio y televisión, con la que yo tengo cosas en las cuales coincido y cosas en las que no coincido, y otras reglamentaciones. Pero además yo estoy firmante de la constitución, y en esa constitución eso, se habla precisamente del derecho del ciudadano a estar informado, el derecho a la información veraz, el derecho a informar y a estar informado, el derecho a la libertad de expresión, entonces son derechos que, que, que están allí plasmados. Entonces, en ese contexto creo que lo importante es manejarse. Con sentido de la responsabilidad, pero también a veces con sentido del deber en cuanto, en cuanto a situaciones, momentos, coyunturas en las cuales hay cosas que decir y hay que decirlas. Sí. Eh, ya vamos a, a entrar en el tema de la constitución, que son los temas principales Eso por los que adelante, te, sí. te invité hoy. Quería también saber, porque veo que manejas muy bien a lo que existe en el Twitter y en todas las redes, que son los haters o las personas que son troyanos y que uh -huh. dicen cosas negativas. Yo veo que tú los lees y, y lo manejas muy bien. Este, ¿Alguna sugerencia para nuestro público, para los que tuitean bien o mal y también para las personas cómo reaccionar ante un... Bueno, precisamente si creo en la libertad de expresión, creo en el derecho que tiene cada quien a escribir y a... Y a decir lo que le dé la gana. Yo creo que básicamente asumiendo, como lo dice la Constitución, las responsabilidades de cada palabra, de cada cosa que uno dice. ¿verdad? Y con respecto a quienes llevan programas, yo leo esos mensajes. ¿Qué les recomendaría? Mira, leerlos y tomarlos como lo que son mensajes, son puntos de vista. Un mensaje entre millones de tuiteros que hay en el mundo nos va a hacer perder el día, que nos caiga mal la comida. Yo creo que no, y más bien hay que tomarlos con sentido del humor. Yo siempre repito esa anécdota. Un día eh, estábamos en un programa y. Una señora me escribió y no. me dice, pareces un gorila. Y yo le dije, no parezco, soy un gorila. <risa> <risa> y en estos días me dijeron maldito mono. Y yo decía, pero mira, mira oh, chale, vale. yo creo en la teoría de la evolución. No, pues, voy a... Bueno, te vengo del mono, pues. No, no, ¿Qué vamos a hacer? No, no, no comparto <laughs> esos escracheos, no los comparto. Yo tampoco los comparto, no, no, pero no, están allí presentes. Y yo los leo eso porque es quiero mostrar también, quiero mostrar también que eso existe en la sociedad, que no somos tan perfectos como presumimos, que tenemos esa parte, esas bajas pasiones que a veces nos dominan y lo leo para que la gente reflexione sobre, pues muy sobre bien, ese problema. haces muy bien. mira también quería que estuvieras en el programa porque he visto que has defendido casi que todos los días la constitución que usted siente muy orgulloso de haberla firmado formar parte y a mí me ha servido todo este proceso de la asamblea nacional constituyente para entender la constitución porque realmente que yo había leído un artículo el otro pero no en su complejidad no como una sola cosa y está muy bien redactada. Y la gente que al principio no le gustaba la constitución del 99 ya se ha votado dos veces. Y es una cosa que está amalgamando a la sociedad. Todo el mundo ahora, la mayoría, por lo menos desde Data Analysis, dice 85%, Mega Análisis dice que 90, y Fosifras 92. Todos están por defender la constitución del 99. Tú me puedes hablar ya aquí como entrevistado, porque siempre cuando tú entrevistas puedes decir una que otra cosa. Así que te doy la oportunidad de hablar. Y eso me pone muy nervioso. <laughs> bueno, fíjate, Bencini. Es que yo diría que la Constitución, chico, es como la hija que yo no tuve, no mm. la quiero mucho. Primero porque fue una creación colectiva del pueblo venezolano, no de los constituyentes que estuvimos allí, del pueblo primero que la discutió, que la discutimos en plazas, en foros, conferencias, videoconferencias. Hasta hubo un camión constituyente recorriendo el país recogiendo propuestas y primero que todo se le preguntó al pueblo si quería tener esta niña que ya tiene, imagínate tú, 17 años. Se le preguntó al pueblo si quería y el pueblo dijo que sí. Después se le preguntó sobre el contenido, si estaba de acuerdo con lo que se había acordado en esa constituyente y el pueblo también respondió afirmativamente. En el 2007 se quiso cambiar y el pueblo dijo, no, señor, me la deja tal y como está. Después vino una enmienda que tenía que ver con la reelección presidencial. No solo del presidente, sino de gobernadores y alcaldes. Yo respaldé esa enmienda. Y hoy. Creo que fue uno de mis grandes errores haber apoyado esa enmienda. No creo en la reelección indefinida. Me parece que es nefasta, sea el reelecto del partido que sea. Me parece que eso rompe contra la ley natural del relevo, de la necesidad de que se releven los liderazgos. Ahora, ¿por qué defenderla? Primero, por una razón muy importante, Pedro, porque hoy esta constitución es el único documento que unifica a los venezolanos. Este es el único documento en torno al cual podemos ponernos de acuerdo para resolver los problemas del país. Si la modificamos, y sobre todo como se quiere modificar con una asamblea constituyente eh, de dudosa legitimidad, según mi humilde criterio, pues vamos a generar más conflicto. ¿Por qué? Porque esa es una asamblea constituyente, si es que se le puede llamar así, que nace de la exclusión, nace de la vulneración del principio de que un voto es igual a un ciudadano. Se viola el principio de la representación proporcional, que es un, una conquista histórica del pueblo de Venezuela. Cuando tú tienes una ciudad que tiene 2.000 habitantes y termina eligiendo el mismo número de constituyentes que una ciudad que tiene 2 millones de habitantes, por ejemplo. Y además de eso, no se le preguntó a la gente si la quería. Y además de eso tampoco en qué condiciones se iba a hacer. Pero lo otro es que hay una razón de mayor peso para mí. Y es que esta constitución del año 99 es un proyecto que está por realizarse. No se ha puesto en práctica. La mayoría de su contenido no ha sido realizado como proyecto. Entonces, este proyecto no se ha agotado y cuánto tiempo esta nueva esta propuesta de asamblea nacional constituyente está contemplado eso no se ha dicho no todavía sea, esa es otra de las cosas no se ha dicho ¿ven? tenemos podemos tener el constituyente indefinidamente un año dos años seis meses siete meses o sea, no sabemos cuánto tiempo duraría esa constituyente imagínate que a ti te tenga que remodelar tu apartamento y te diga cuánto tiempo dura la remodelación no, no bueno denos quieto que eso ya le avisaremos sí, así <laughs> bueno es. lo mismo pasa con esto o sea nos van a cambiar la constitución no nos van a preguntar si queremos que la cambien Uh -huh. Y segundo, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener esos llamados actos constituyentes, que son una forma pues, de, de gobernar en nombre del constituyente, en nombre del pueblo, sin tener digamos, la vía más expedita de consulta a los ciudadanos en torno a si quieren que hagamos eso o no. Ahora, algo que estoy muy de acuerdo, que acabas de decir, la constitución del 99 puede servir para despolarizar a la sociedad. Fíjate que ha salido todo este grupo de chavismo crítico, ellos se llaman el grupo no polarizado. Uh -huh. eh, tú que estuviste. No tiene nada que ver con Lorenzo Mendoza, ¿no? No. <laughs> Pero fíjate que sale todo este grupo y se forma ahora parte con una oposición, con distintos pensamientos y podríamos tener un país más tolerante. Y creo que esto es una de las cosas importantes que se tienen que sumar de, esta, de este cambio. Vamos a tener que ir una pausa al regreso. Quisiera hablar de qué opinas tú de la posición de la fiscal. Porque es una de las que está en el gobierno que está defendiendo la constitución del 99, todo lo que es el movimiento del general retirado, Miguel Rodríguez Torres, Nick Merevans, María Socialista, los ministros, es un grupo grande. ¿No tienes más sencillo? No. <laughs> ya regresamos con más. Aquí, en Contó de Vladimir. Así es. Hasta a la Conto de Vladimir, ahorita a las 6. Tú tienes sí. tu pancini, y yo tengo mi pancini, Acabo de comer. <laughs> ya regresamos con más para ustedes. Vamos a una. Pausa comercial y ya regresamos con más con todo y Pensini. Pedro Penzini. Bueno, y continuamos acá en Pensini a la Una con sí. Pedro va Logrado ser Vladimira La Una y Vladimira La Una. Ah, Así es. ¿eh? Pensini, bueno, tú estás cumpliendo seis años, eso no es cualquier sí, sí. cosa. ¿eh? Bueno, como dicen aquí en el canal, estuvimos en la cuarta, ahora estamos en la quinta, así que ah, seguimos acá. Y bueno, muy agradecido. Como en el sexto este año, imagínate sí. tú. Gracias por la oportunidad que nos dan aquí, a Glovisión. gracias a los directores, a, al doctor Perdomo y también al señor Gorrín que nos dejan esta, estas cámaras, que esta son ventana, tan importantes. Tan importante que hay sí. que preservarlas, por supuesto. Pero te quería preguntar, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de conto y en estos seis años? Bueno, lo, lo peor... Cuando no se aparece un invitado, o cuando te tumba un invitado, cualquiera de esas cosas siempre son, hay que acomodar las cosas. O cuando hay cadena. Cu cuando hay cadena, <laughs> eso es lo peor. Y yo tengo así como el imán de a esa hora que le gusta. Lo mejor, por supuesto, que es el, el trato familiar que tenemos de, de todo el equipo, la gente como, como se refiere al programa, cuando tú vas en la calle y te dicen, le pensini, qué maravilla el programa, que eh, uno siempre está esperando a ver porque uno no sabe con qué va a salir, pero siempre la gente, una palabra de estímulo, una palabra de cariño, yo creo que eso, eso es invalorable, y sobre todo poder tener una opinión, como dices tú, una ventana para hablar y decir las cosas, y aquí en Globisom, si no lo hicimos por la puerta, nos montamos en la ventana, lo no hicimos en la chimenea. Pero aquí se dice <laughs> la cosa. Bueno, retoma tu trabajo, chicos. Ah, bueno, que no. Te... Yo, yo me quedé ahí, coño, <laughs> Me está entrevistando Vladimir. Bueno, mira, también tuviste una reunión en la Fundación Espacio Abierto, un espacio para la reflexión política, se llamaba el Foro, con gente muy interesante. Si nos puedes contar un poco sí. qué se habló ahí, qué es lo que se está haciendo en la calle. Ahí estuvimos conversando, hubo un conversatorio sobre esta. Esta propuesta constituyente me habían invitado hace tiempo a Héctor José Sculpi, Luis Manuel su nombre, pero Héctor José es su nombre de guerra cuando estaba, desde que estaba en la, en la JC en los, años, allá en los años 60, 70. Bueno, nos invitaron a ese espacio y ahí estuvimos eh, José, eh, Casal, el doctor Casal, su es María Casal, eh, estuvo el alcalde Gerardo Rey y este servidor, estuvimos como ponentes, pues, de nuestro punto de vista sobre el proceso constituyente y allí más o menos dije lo que. Te acabo de decir con respecto a cuáles son mis temores, mis aprensiones, mis planteamientos en torno a esa propuesta de asamblea constituyente y también hablé sobre lo que comentamos antes de irnos a la pausa, el peligro, pues, de que en Venezuela vayamos a esa asamblea nacional constituyente y me preocupa lo que pueda pasar en medio de ese proceso. Y bueno, creo que tiene que haber en Venezuela una negociación política, así lo planteé y lo ratifico. Yo dije, mire, sé que hay mucha gente que no le gusta esto, pero yo sí, creo bien. que hay que asumir responsablemente que en Venezuela tenemos que abrir camino para una negociación política con mediadores, con garantes, con países amigos, con cualquier figura, bajo la figura que sea, sobre la base precisamente de resolver este conflicto político que tenemos en nuestro país, resolverlo sobre bases constitucionales. Creo que están aquí las claves para resolver ese conflicto y creo que básicamente las intervenciones giraron en torno a esto. Y también hablábamos de ese mismo tema hoy con el exdiputado Rafael Guerra Ramos, dirigente del movimiento socialismo, exfundador, fundador, ex -dirigente del MAS, hoy en día es independiente. Bueno, precisamente lo mismo. La necesidad de que la política retome el escenario. Y esa es una necesidad porque estamos muy cerca de un escalamiento de la confrontación en Venezuela. Y yo le tengo temor a eso, yo no quiero más muertos ni quiero más situaciones que no solamente dividan a la sociedad, sino que... Generen costos irreparables, porque hay que ver lo que es un muchacho de 17 años asesinado. Mm. O sea, cómo se repone esa vida. Ahora, fíjate que la Organización de Estados Americanos, que acaba de terminar su asamblea, no pudieron lograr un consenso sobre lo que ocurre en el país. Sin embargo, 20 países votaron mm. con, por una resolución que ayudara, facilitara todo esto que tú estás hablando de resolver este conflicto que se vive en Venezuela, un conflicto también de gobernabilidad. Pero. La mayoría de esos 20 países eh, tiene más de 90, eh, todo, la mayoría de todos los habitantes de todo el continente se están representados en, eh, en esos países que votaron en esos 20, y los no, que, que no votaron o se abstuvieron son islas de 30.000 habitantes, 10.000 habitantes, de San Kitz, Antigua. Entonces, esto realmente el, el embajador de Estados Unidos dijo, a, la, a través de las palabras de Trump representándolo, que dudaba de la efectividad de la Organización de Estados Americanos, igual que lo está dudando Venezuela. Porque, oye, una cosa que es tan evidente, lo que está ocurriendo aquí, con diputados que fueron allá a la Asamblea reclamando, diciendo, hablando, y no logré nada, ¿qué crees tú de la Organización de Estados Unidos? Bueno, Americanos? mira, esa es una organización más que de Estados de gobiernos, hay que ser claro. No es que el Estado venezolano está totalmente representado, por supuesto, el presidente es el jefe del Estado, pero básicamente lo que priva en, la, en, en, en lo que afirma el presidente del gobierno de Venezuela es la postura del gobierno de Venezuela. Y lo mismo pasa con México, con Perú, con Bolivia. Y por supuesto, los países tienen aliados, pero sobre todo tienen intereses. ¿verdad? Tienen más intereses que amigos. Y cada uno de esos países vota de acuerdo a lo que son también sus circunstancias. Porque de repente dice, si yo abro la puerta para que en Venezuela se nombre una comisión, yo también tengo mi, mis cables pelados aquí y no me interesa mucho y prefiero que esto pase por debajo de la mesa. Pero además también, recuerda que esos son organismos en los cuales se agotan los recursos que da la diplomacia. Y la diplomacia tiene mecanismos muy lentos. Muchas bueno. veces, entonces, en el mundo, si usted a observar, hay conflictos en los cuales se han producido 100.000 muertes y no se han resuelto. En el caso venezolano, bueno, estas 80 nos duelen muchísimo. Pero fíjense que en el mundo hay una compleja situación y esos conflictos ni siquiera se, se, se pueden eh, resolver por la vía de la mediación porque no hay manera de mediar entre ISIS y Siria. Por ejemplo, la, no ha podido darse la, la, la negociación sí. y siguen matándose. Igualmente vimos aquí en los años 80 el conflicto en El Salvador, pero vamos a, a la guerrilla colombiana. Hay libros incluso sobre este conflicto colombiano que todavía no termina, a pesar de que se han dado pasos muy gigantes. No termina, y fíjese tú lo que está pasando entre Estados Unidos y Cuba. Después de un proceso de negociación, todo iba sobre rieles hasta que ganó Donald Trump. Es decir, la diplomacia es muy compleja. Entonces, lo otro, lo fundamental, también hay que decir que bueno, que cualquier cosa que puedan hacer los países pueden ayudar a que se, se encamine un proceso de negociación o de, o de toma de decisiones. Pero básicamente es un asunto de los venezolanos. Sí. Principalmente, no esperemos que, que del mundo vengan soluciones que nosotros no queremos ver o no queremos promover ahora sí salió algo positivo de la oea primero que bueno que se sabe que tiene un problema en venezuela evidentemente pero lo otro es que una un país bueno en un país una organización que no pertenece a la oea pero sí pues tiene calidad observador sacó un comunicado, que es la Iglesia. Uh -huh. Y la Iglesia dice que está en contra de la Asamblea Nacional Constituyente porque crea, aumentaría, como dices tú, el clima de conflicto en, en el país. Y mientras tanto, el Papa sigue insistiendo en estas negociaciones y este diálogo y no ha agotado ese recurso. No. Y en línea con la Conferencia Episcopal Venezolana, ¿qué opinión te merece esa negociación? Bueno, mira, es la única solución que yo veo factible, que digo, pero no la veo probable en este momento porque no veo voluntad política. Siempre hay contactos informales. Eh, alguna que otra señal, pero, pero hasta ahora no podemos decir en serio que esté avanzando un proceso en ese sentido. Sería mentirle a la gente, eso no está caminando de esa manera. Porque además falta un elemento que es esencial, que es la confianza entre quienes van a sentarse a negociar. ¿Eh? Aquí hay una profunda desconfianza entre el gobierno y la oposición, pero además, a eso súmale que en la oposición no hay consenso en torno a este tema. En la oposición hay matices de los que creen que hay que negociar hasta los que dicen que la solución es que el presidente se vaya. Y. En el propio chavismo también, cuando hay algunas iniciativas, pues hay quienes se encargan desde dentro de tirotearlas, de sabotearlas, de, 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 de hacer que no caminen. Entonces, el, el, el entendimiento tiene muchos enemigos, uh -huh. tiene muchos enemigos, el entendimiento, el diálogo, la negociación, tiene muchos enemigos. Y sobre todo, tiene como enemigos a quienes no ponen el pellejo en el medio. Ese es el problema, ¿eh? Mucha gente, bueno, los que van a las manifestaciones ponen su pellejo, vidas que se han perdido en, en estos días. Bueno, mucha gente quizás no siente que tiene ese riesgo y no valora el daño que esto nos está causando. Entonces, uh -huh. creo que es importante valorar lo importante, la, la necesidad, perdón, de un proceso de negociación política. Yo no digo ni siquiera que tomen esa opción los dos de una vez, pero que no la descarten, al menos, uh -huh. para darle una oportunidad a la paz en Venezuela. No descartar la negociación política como un mecanismo. Yo no estoy diciendo que la gente se vaya para su casa, ni deje de protestar. Es una decisión política en la cual yo no me meto. ¿eh? Uh -huh. Ahora, Pero, oye, una cosa es, pongo mucho ejemplo, Vietnam. Se estaban echando plomo y negociaban los gringos con los vietnamitas. El Salvador, mira, Colombia, ten, la guerrilla colombiana. Tenemos también que la Asamblea Nacional está tratando de llevar adelante u, u, escoger los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también los, las rectoras del CNE. ¿Qué va a pasar cuando ellos tengan a toda esa nueva Tribunal Supremo elegido, también las nuevas rectoras o rectores del CNE, ¿va a haber un choque de poderes entre ambos dos? Pero me contestas al regreso, ya venimos con todo y Vladimir, pero Vladimir a las seis. Ya de nuevo aquí con ustedes, con y Pensini, cumpliendo seis años nuestro programa aniversario. Bueno, estamos con todo y Vladimir, ese es nuestro hashtag para que nos escriban una excelente entrevista. Como ven, es un operador político, poco a poco lo van descubriendo ahí. Aunque él dice que no No, pero Chico, sí. yo lo que soy es periodista, analista político. Uh -huh. Y si me llaman para una reunión, voy. Claro. Del que sea. Yo me también. de allá. ¿Te, ¿Te ofrecerías tú para hacer un, un por ejemplo, un, un gobierno de transición? Yo. Decidirlo. No, chico, yo lo que quiero es que pueda hacer mi programa tranquilo, en paz, que venga todo el mundo. Es lo que yo quiero, hacer pero, periodismo. Hace, pero hace poco dijeron que tú ibas a ser rector de, del CNE. ¿Te acuerdas ese rumor que ocurrió? Bueno, como la canción del venado, son rumores, son rumores. <risa> <risa> yo no digo que esta agua no beberé, pero yo esa sed no la tengo ahorita. Yo estoy muy feliz en Vladimir Laguna, en mi programa de radio, con mi columna de opinión. Y lo que yo quiero es hacer periodismo, hacerlo tranquilo, en el mejor clima posible. Y caminar en el parque. También, que eso me gusta muchísimo. Ah, tú ves. Mira, te dejamos un tema al aire sobre este choque de poderes que podría venir entre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, este y podrían en algún momento dar una sorpresa algunos diputados que se sumen a la, a la fracción de oposición y tener mayoría de los tres cuartos que se están buscando. Mira, Pedro, el choque de poderes ha venido ocurriendo hace tiempo y se ha agravado, bueno, con tema de, de las posiciones que ha asumido la Fiscalía General de la República, que evidentemente han significado un sisma dentro del chavismo y hay un corte pues, en el país. Un momento, un antes y después de la actitud de la fiscal, por supuesto las cosas cambiaron, ¿no? han cambiado dramáticamente en cuanto a que, bueno, hay una nueva realidad política marcada por ese hecho ¿no? y también eso ha impactado la vida interna del chavismo. Sí. La Asamblea puede tomar esa decisión, puede nombrar los, los integrantes del CNE, puede nombrar los magistrados. Pero eso es inejecutable. Aquí hay que resolver un conflicto de base, que es que la Asamblea retome sus competencias, que, haya, que se haga un acuerdo para que la Asamblea retome sus competencias, para que el gobierno pueda también asumir, bueno, que, que es el gobierno de todos los venezolanos, ¿verdad? Esa sería lo, la teoría. ¿verdad? Vayamos a un acuerdo bueno, yo reconozco a la asamblea, la asamblea reconoce al gobierno, nos respetamos las competencias, vamos a un proceso electoral, yo las elecciones sí, regionales, ¿verdad? vamos a nombrar, bueno, las autoridades que falten nombrar el CNE y las del TCJ si hay que nombrarlas o no, pero que haya consenso en torno a esos temas, acuerdos. Es imposible que los venezolanos nos pongamos de acuerdo en cuanto a cinco nombres, por ejemplo, o a dos nombres para, para reforzar el Consejo Nacional Electoral o para designar cualquier funcionario. Es imposible que nos pongamos de acuerdo sobre un plan mínimo para. Evitar que nuestra economía se siga degradando como está degradándose, que nuestro salario se siga volviendo a salir agua, que la vida del venezolano se haga, se haga cada vez más dramática y más complicada. Eso es muy difícil. Yo no lo veo tan difícil. Es un problema de voluntad política. Uh -huh. Ahora, ahí tiene que haber eso que se llama amor por el país, que yo no creo que esté en un solo lado de Venezuela. Yo creo que mucha gente en el chavismo actúa porque quiere al país. Uh -huh. Y también hay mucha gente que actúa por sus propios intereses. Uh -huh. Y lo mismo ocurre en la oposición. Uh -huh. Ahora, si, si privilegiamos los intereses de la nación sobre todo la responsabilidad que tenemos generacionalmente hablando de dejarle a las nuevas generaciones un mejor país, bueno, actuaríamos de otra forma. Y hay que actuar de otra forma pensando precisamente en que podemos ser parte de la solución y no parte del problema. Las cosas como están no ayudan a nadie. O sea, ni el gobierno puede ir adelante con su plan político sin que encuentre resistencia y, que, y sin que eso se traduzca en mayor confrontación, ni la oposición puede hacer realidad sus aspiraciones políticas en medio de este, de, este, de, este, de este mapa que tenemos hoy en Venezuela, este mapa tan complicado. Así que bueno, aquí no sale otra cosa, en mi opinión, que crear las condiciones para un gran acuerdo nacional. De esto ha venido hablando, mira, ha hablado gente de bueno, de diversas corrientes de pensamiento, pero recuerdo uno, Eduardo Fernández, el gran eh, digamos, promotor de un acuerdo nacional, uno de los grandes promotores, eso es una necesidad, mira aquí tenemos problemas severos, ¿vale? Gente que no está comiendo bien. Yo ayer estuve en un supermercado y la sí, gente claro. te pide que le regales una pasta, te pide que le des dinero, la gente no tiene cómo ir al médico, la gente, mucho, mucha gente de clase media no tiene cómo pagar la cuota de la, de la inscripción de sus hijos ahora, porque subieron los costos de la inscripción. O sea, aquí hay problemas graves, no solamente de clase media, los sectores populares, pues, empobrecidos. Uno sí. ve la vida que lleva mucha gente y, y realmente son milagros que hacen para, para comer siquiera dos o tres veces al día. Entonces, esos son los problemas reales. Lo otro es la lucha por el poder, que está allí presente. Bueno, eso, eso es importante en una sociedad, pero lo fundamental es la gente y en la gente que hay que pensar. ¿no? Es así. Mira, hay otro tema que es importante, que el presidente cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas esta semana y tú más o menos conoces a, a, a estos generales que, que asignaron. Uno de ellos viene hasta el movimiento 4F, creo que es apellido Churio. Y el general Padrino López queda ahí, pero como que está de, como cada vez como más de retirada. Eh, esa es la impresión que, que, me, que me han dado a mí. ¿Qué crees tú por qué fueron estos cambios? ¿Por qué eligieron a, a, a estos que seleccionaron? Mira, como diría la canción, el problema de la Fuerza Armada es que unos son de la Marina, otros son de la Aviación, otros Guardia Nacional y Oficial de Información, como dice la canción de la Villa. <laughs> Yo del tema militar no soy conocedor, ¿verdad? Padrino López, lo conozco poco, bueno, somos tocayos. Tenemos en común el nombre y hemos conversado en algunos programas y ocasionalmente. Eh, a Suarechorio lo conozco hace muchos años porque resulta que, bueno, él era parte del equipo más pequeño del presidente Chávez. Llegó a ser uno de sus edecanes, de, su, de sus ayudantes más cercanos del presidente Chávez. Y un dato anecdótico: uh -huh. tuvimos eh, eh, el 14, 13 de abril, en la noche, nos subimos en un carro de Casa Militar para ir al Canal 8 a, a colaborar con el proceso de, de restablecimiento de la señal. De, ya estaba la señal otra vez al aire, pero colaborar con el proceso de, de volver al aire. Se había ido y ahí salimos nuevamente entre varios venezolanos que estábamos allí. Estaba María Cristina Iglesias, Juan Barreto llegó, estaban otros compañeros, Albornoz. Bueno, quien me abrió la puerta a mí de esa camioneta blindada para ir a, a, al Canal 8 fue el, el hoy general y, mi, y comandante del ejército, Suárez Churio. Tengo mucho tiempo que me hablo con él, lo respeto mucho, le tengo un gran respeto como como ciudadano, pues como hombre, ha sido una persona que hasta hemos tenido una relación muy cordial. Tengo mucho tiempo que no hablo con él, ¿no? Y bueno, mi esposa trabajó con Chávez durante largos, algunos años, ¿no? Hasta que salimos, de, yo salí, salimos del gobierno, pues en el año 2007 que yo rompí con el gobierno por la reforma constitucional. Y sin embargo, con muchos de esos oficiales se mantuvo una relación de cordialidad. Ahora, yo me imagino que estos cambios apuntan en la dirección de que el presidente Maduro tenga personas de mayor confianza. Me imagino que va a ser así. Me imagino que todo presidente, cuando toma decisiones en este sentido, pues lo hace de esa manera. Pero también me parece que fue una forma de producir cambios en la comandancia de la Guardia Nacional sin que se notara mucho. Uh -huh. Producto de lo ocurrido de estos, de esto que llamó el general Padrino López, actos atroces cometidos por la Guardia Nacional. Y evidentemente, pues ese recambio allí. Estuvo asociado a lo que pasó en la Guardia. Se adelantó, creo, que los cambios que venían para el 5 de julio sí. a propósito de lo pasado, de lo que ha ocurrido con la Guardia Nacional y que tiene que investigarse eh, decididamente, eso tiene que investigarse todo eso. ¿no? Y bueno, no soy gran conocedor de lo que pasa allá adentro, es un tema entre, entre militares, y lo que espero es que los venezolanos, de uniforme o sin uniforme, encontremos maneras de resolver esto. De una manera, de una forma pacífica, democrática, sobre la base de la Constitución. Y que no estemos soñando en pajarito preñado de que alguien vestido de uniforme va a venir a resolver los problemas del país. Porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Claro. Ahora, tenemos toda esta conflictividad que hemos hablado a lo largo del programa, los problemas de gobernabilidad. ¿Cuáles son tus escenarios? ¿Cuáles son los que tú plantearías probables y que pueden ocurrir en los próximos días? Una pregunta facilita. Eso es muy difícil, Pedro, porque la bolita de cristal no la traje. Claro, es sí, muy no. difícil, ¿no? Pero evidentemente aquí hay dos escenarios: o negociación o confrontación. Esos son los dos escenarios. Aquí no hay escenario intermedio. No hay un escenario intermedio. Tiene que haber una negociación para evitar la confrontación, para evitar que continúe. Fíjate tú desde antes de estos 80 muertos. Hemos venido planteando, incluso ha sido una política del canal, del diálogo. Ha sido una política no solo de, de quienes a veces hablamos aquí en la pantalla, nos tomamos esa libertad. El canal ha tenido esa línea, pero más allá de la línea del canal, decenas de venezolanos han venido planteando la necesidad del diálogo, de la negociación política, antes de que lleguemos a escenarios que vayamos a lamentar. Pues bien, ya estamos lamentando. ¿eh? Ahora, antes de que lamentemos muchos más, antes de que esta cifra de 800 pueda agarrar un cero más o dos ceros más o tres ceros más, pues Vayamos a un proceso de negociación política para darle al pueblo venezolano la oportunidad de resolver este conflicto en paz y darnos la oportunidad de generar cambios en Venezuela, que son importantes, son necesarios, son más que necesarios, son inevitables. Uh -huh. Esta sociedad obviamente que reclama cambio. El país como está no le sirve a nadie, ni siquiera a los que gobiernan. ¿Tú crees que una de las negociaciones tendría que pasar por hablar con Cuba? Por lo menos ellos han resuelto ayudar a resolver todo el problema colombiano, aunque el, ahora Donald Trump dice que va a echar para atrás las cosas, aunque va a convertir eso en política es difícil. Creo que fue más lo que dijo que lo que se está haciendo. ¿Cómo entraría el tema cubano en este proceso de resolver esta conflictividad? Bueno, como debería entrar el tema norteamericano o el tema colombiano o el tema de cualquier país que tenga que ver con Venezuela. Es decir, todo el que forme parte de un proceso de negociación tiene que ser para ayudar, no para impedir la resolución de los conflictos. Ahora, yo reivindico la necesidad de que Venezuela mantenga su independencia. Yo no estoy aquí buscando ni que los gringos invadan, ni que cambiemos una interferencia por otra interferencia. Creo que los asuntos de los venezolanos son asuntos sagrados de los venezolanos, pero también debemos atender nuestros compromisos internacionales. ¿Por qué? Porque Venezuela es firmante de un conjunto de tratados y convenios que tienen rango constitucional en materia de derechos humanos, por ejemplo. Nosotros no le podemos dar la espalda a eso. No le podemos dar la espalda a nuestros compromisos internacionales, a lo que ha significado para Venezuela siempre el tema de derechos humanos. Mira, en mi casa vivieron exiliados chilenos, vivieron exiliados argentinos. Mi primera actividad política, cuando me incorporé a la actividad política, yo tenía 12 años, 12, 13 años, y fue un encuentro de solidaridad con Chile en el, en el colegio de abogados. Eh, acababa de caer la dictadura, tenía un año de haber sido derrocado Allende. Bueno, y nos motivó a nosotros la solidaridad con esos pueblos que sufrieron situaciones terribles. Y que recibieron en el pueblo venezolano el apoyo necesario para combatir las dictaduras que eh, ensangrentaron el cono sur. Y creo que nosotros sabemos el valor de la solidaridad, porque la hemos practicado. Por eso es importante, bueno, que si hay países preocupados por Venezuela, no le demos una patada. Vamos a dar la oportunidad de ayudar. Creemos un grupo de países amigos. Bueno, la oposición confía en dos países, bueno, y que esos dos, dos países, países estén aquí. Y el gobierno confía en estos dos, esos dos países que estén allí también y que, bueno, busquemos fórmulas para resolver este problema. Venezuela es maestra en temas de negociación internacional. Nosotros ayudamos, nuestro, eh, nuestro país ayudó a la resolución del conflicto en Centroamérica con el grupo de contadora y que te cuente Pedro Níquen, que, bueno, tú lo conoces, gran venezolano también, toda la experiencia que hemos acumulado en ese campo, en el campo de ayuda en Colombia, en el campo de la resolución del conflicto también en, en el Caribe, entre países del Caribe, bueno, o sea, nosotros hemos ayudado en, en, en muchos casos, ¿verdad?, y hoy en día, bueno, Venezuela también está siendo vista. El pueblo ser, sí. venezolano eh, no solamente es escuchado por lo que se dice aquí en la prensa, sino que en el mundo se, se, se escucha el sentir del pueblo venezolano en sus distintas eh, manifestaciones. O sea, todo, todo lo que está pasando en Venezuela tiene eh, un oído en el mundo. Entonces, sí. no podemos negar esa realidad. Hay una realidad interconectada. Los países, por supuesto, son independientes, pero también son interdependientes. Uh -huh. Así que, bueno... No veamos como interferencia la ayuda que pueden dar otros países. Ahora, cuando ya se están metiendo para los cuartos, como se dice, pues ahí sí, la soberanía por delante. Pero la soberanía eh, se puede reivindicar también, sobre todo cuando cumplimos nuestras obligaciones internacionales. Tenemos que ir a una pausa. Gracias, Vladimir Acompáñame al final a despedir el programa. Tenemos una tortica ahí. Con para... todo y tortini por <risa> aniversario. <risa> <risa> bueno, ya regresamos con más para ustedes. en todo y pesini por hasta